Mixi Bloggers. El tema de esta semana es muy serio y decidí aprovechar, porque yo soy parte de una asociación de la cual les quiero hablar y espero que les sirva de algo, porque esto es muy importante. Soy parte de la Asociación Mundial para la Prevención del Ataque de Velociraptor. El ataque de velociraptor es la tercera causa más grande por la muerte de jóvenes de 27 a 29 años. Sin embargo, todo el mundo debería de pensar sobre las consecuencias que tiene un velociraptor, no importa si eres niño, niña, jóvenes, viejos, mujeres y transgéneros. Esta sociedad es un grupo bipartidista de profesionales dispuestos a encontrar todas las formas para poder prevenir el ataque del velociraptor. Queremos difundir todos los conocimientos posibles para poder prevenir estos ataques que cada vez con el tiempo van aumentando más. Aquí está un poco de información sobre los velociraptores. Tenemos que conocer al enemigo. El velociraptor es un carnívoro bípedo con una cola larga y rígida y tres garras, una alargada y una curva en cada pata, la cual usa para matar a sus presas. A diferencia de otros dromeosáuridos, el velociraptor posee un cráneo bajo y alargado, un hocico chato dirigido hacia arriba. Posee patas traseras de gran longitud, lo que expresa su aparente gran velocidad. Normalmente vas a encontrar un velociraptor en una isla tropical que fue convertida en un parque temático por un millonario, pero debes tener cuidado. Si te mudas a una nueva casa, checa las ventanas, checa las puertas. Los velociraptores pueden abrir puertas, claro que las pueden detener por un momento. Un velociraptor aproximadamente tarda 5 minutos en abrir una puerta, pero las siguientes puertas le van a tocar la mitad de tiempo de lo que normalmente le toma abrir la puerta pasada. Los velociraptores no conocen el miedo. Hay algunas cosas que debes de tomar en cuenta para que puedas prevenir un ataque de velociraptor. Siempre debes dormir con un rifle al lado. Recuerda a tus vecinos. ¿Conoces a tus vecinos? ¿Sabes cómo son tus vecinos? ¿Sabes si tus vecinos son velociraptores? Lo sabes. Asegúrate que todas las entradas tengan cerraduras de calidad, las cuales puedes comprar en Home Depot por tan solo 30 pesos. Yo decidí ser parte de esta asociación de prevención de ataques de velociraptor porque yo perdí a mi mascota, sí, con un ataque de velociraptor. Yo estaba fuera de la casa y lo vi todo. Y el velociraptor estaba ahí y eso fue lo que pasó. Entonces creo que si todos trabajamos juntos y ponemos atención y vemos si nuestros vecinos son velociraptores o no, tal vez tu doctor es un velociraptor y está tratando de comerte la cabeza y tú no lo sabes. Entonces vamos a crear conciencia, vamos a hacer que la gente piense de verdad de las consecuencias de tener un velociraptor y mucho menos hacer negocios con uno, porque sabemos que vamos a terminar en problemas. Entonces, cuidado con los velociraptores, mucho cuidado, pero hay esperanza, y si todos trabajamos juntos por el futuro de los niños, niñas, jóvenes, viejos, transgéneros, todos esos que corremos peligro por los ataques de velociraptor, pues especialmente si eres hombre y tienes entre 27 y 29 años, debes tener especial cuidado con los velociraptores. Así que eso es todo lo que les tengo que decir por hoy. Mexi Bloggers, gracias por ver y espero que les haya servido la información. En otras cosas, estoy muy encabronado y ustedes ya sabrán por qué, y si no saben, lean la descripción del video, porque tengo muchas ganas de trolear y sé la forma perfecta para trolear. Entonces, si tienen ganas de trolear y quieren saber por qué estoy encabronado, abajo en la descripción del video encontrarán todo. Gracias por ver, suscribirse y todo lo que hacen. Wow. Y nos vemos el próximo martes o el que sigue. Y suerte, que tengan una buena semana y todo eso. Y cuidado con los velociraptores. Bye.